¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a estar diseñando este símbolo. Este símbolo es el LAN 7800. Es un integrado que convierte una señal USB a Ethernet. Estos son utilizados para los dispositivos USB Ethernet que podemos encontrar en internet, tales como esto o cualquier otro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para más adelante hacer un circuito completo utilizando este integrado. Lo primero que vamos a hacer es abrir el editor de símbolo. Una vez estemos acá, vamos a crear nueva librería. Lo hacemos de forma global y yo la voy a colocar en un lugar específico que tengo para las librerías personalizadas. En este caso, voy a llamarlos interfaz. Le damos a guardar y una vez esté guardado, acá seleccionando la librería, vamos a crear un nuevo símbolo. Podemos hacerlo acá o dando clic derecho y crear nuevo símbolo. Acá vamos a colocar el nombre del dispositivo. En este caso es el LAN 7800. Los circuitos integrados por defecto se van a crear con la letra U. Eso significa que es un circuito integrado. También está la L para los inductores y la R para las resistencias y así. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a propiedades y colocar un valor. En este caso, el valor del símbolo está relacionado directamente al número de parte, que puede variar de acuerdo al fabricante. En este caso, el fabricante es Microchip y simplemente lo vamos a llamar igual, LAN 7800. El footprint lo dejamos tal cual por ahora, no es lo relevante. Y en descripción vamos a agregar qué es lo que es. Entonces podemos venir acá a la descripción del dispositivo y copiar un fragmento. Esto es bastante importante, pero podemos copiar un fragmento de lo que hace el chip. Esto sería suficiente. Y bueno, palabras clave los podemos dejar tal cual. Entonces, una vez teniendo esto, ya vamos a agregar cada una de las descripciones de los pines. Para eso nos dirigimos a esta parte de acá y acá va a salir una tabla que es donde vamos a agregar todos los pines. Presionamos en el icono de agregar y nos pide el número del pin y el nombre y bueno, el tipo de función que tiene ese pin. Entonces vamos a utilizar el número, para eso utilizamos el data chip. A pesar de que tenemos esta distribución, esto es una distribución de los pines físicos, también tenemos esta tabla de acá. En esta tabla se especifica cada pin y su nombre. Entonces lo que voy a hacer es copiar cada uno de ellos a la tabla que aparece en KiCad. En esta sección colocamos el nombre, el número del pin, el nombre del pin y la función que cumple. En este caso, si vemos la tabla, en esta tabla inicial no nos da ninguna especificación, solo nos dice que es TR0P. Entonces, en la siguiente tabla nos da una especificación de función y estos son entradas analógica y O. Entonces, vamos a ver acá qué opciones tenemos y tenemos entrada y salida. Entonces, voy a colocarlo bidireccional porque dice que es entrada y salida. Entonces, lo dejo de esta manera. Este pin queda de la misma forma, esto es para otras funciones adicionales, pero esto lo dejamos como línea. Y así vamos a hacer con cada uno de los pines de este circuito. Y de esta forma estaría quedando, que es bastante grande, la distribución de los pines. Por último, lo que resta sería organizar cada uno de los pines por sus funciones. En este caso, estamos viendo un transformador, así que los pines de transformador del transformador del LAN deberían ir juntos, ¿no? En un solo grupo.
De esta forma voy a dejar agrupado inicialmente. De todas formas, cuando se está haciendo el esquemático, muchas veces es necesario reconfigurar estos pines porque no se prestan para las funciones que se quieren, ¿no? Porque puede quedar un poco desordenado el esquemático. Luego le agregamos un marco de esta forma. Y lo recomendable es que esto quede relleno de este color, que es el color por defecto, y que quede lo más centrado posible. Y simplemente le damos a guardar. De esta forma ya estaríamos creando un símbolo bastante complejo que al momento de llamarlo, o sea, a pesar de que, bueno, acá se ve esto montado, si invocamos ese símbolo acá en el esquemático, este de acá, podemos ver que acá solo sale un solo pin. Y esto, bueno, quedan con sus propiedades para agregarles el data chip y el footprint. Así que eso, bueno, el data chip, de hecho, presionando Control Shift E, volvemos otra vez a la edición del componente. Y el data chip, si lo tenemos, que es este que estamos utilizando acá. Entonces es agarrar y copiarlo. De esta forma tendríamos un símbolo bastante complejo, de hecho, para practicar el diseño de símbolo. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado este video y que les sirva. Hasta la próxima.